Muy buenas tardes, queridos líderes empresarios Oriflame. Bueno, me presento, mi nombre es Olga Lucía Vázquez, soy líder o director Oro Senior en calificación Zafiro y hoy tengo el gran placer de dictarles un taller de entrenamiento que les va a ayudar mucho con el manejo de las objeciones. Es una técnica que llamamos la técnica DA, entonces les va a servir muchísimo para cuando las personas les coloquen objeciones frente a la oportunidad del negocio o frente a la compra de productos o en general ante cualquier circunstancia de la vida. La técnica DAMA es una técnica maravillosa para poder ofrecer la oportunidad del negocio y nuestros productos. Bueno, lo primero que quiero decirles es qué significa técnica DAMA. Entonces, es un método supremamente efectivo y DAMA significa averiguar las necesidades que tienen las otras personas para luego satisfacer sus necesidades con una solución. Si tú te vuelves experto en descubrir necesidades y satisfacer necesidades, tú vas a lograr vencer cualquier objeción que las personas te coloquen. Entonces, la D significa definición, la A significa aceptación, la M mostrar y la última A es aceptación. De aquí es que sale la palabra dama. Vamos a mirar una a una. Vamos a mirar qué significa la D. La D significa esa habilidad que tenemos para definir las necesidades a través de preguntas. Y esas preguntas tienen que ser abiertas, es decir, preguntas que nos otorguen mucha más información. Y obviamente debemos estar muy atentos escuchando todo lo que nos responden. Las preguntas abiertas, como les dije hace un instante, son aquellas que nos dan más información, que no solamente se cierran a un sí o a un no. A ellas las llamaríamos preguntas cerradas. Voy a contarles qué tipo de preguntas son las que podríamos hacer. Por ejemplo, ¿qué tipo de productos cosméticos prefieres usar? Coloquémonos en el ejemplo de que estamos con un amigo, un socio, una socia, y le preguntamos, ¿qué tipo de productos de cosméticos prefieres usar? Este tipo de preguntas generalmente inician con las palabras qué, cómo, dónde, cuántas, para quién. Voy a colocarles otro ejemplo. ¿Cómo compras tus cosméticos? ¿Dónde compras tus cosméticos? ¿Cuántas veces compras cosméticos? ¿Para quién compras los cosméticos? Si se dan cuenta, al hacer estas cinco preguntas, estos cinco ejemplos que acabamos de ver, pues hemos logrado una información valiosa, porque las personas a la primera pregunta me pueden decir, bueno, yo uso productos cosméticos naturales, entonces ya me doy cuenta que ese cliente utiliza productos naturales, es su preferencia. A la segunda pregunta, ¿cómo compras tus cosméticos? Si me dice algo, no, yo los compro por internet o a mí me los trae una persona, o a mí me gusta comprar por catálogo o me gusta que me recomiende alguien, pues también vamos a obtener más información. Si nos responden la pregunta de dónde los compras, también tendré más información de la manera en que esta persona compra y también cuánto invierte, porque me puede decir algo como esto. En Colombia tenemos unos sitios que se llaman FEDCO, perdón, La Riviera. Y en La Riviera, pues las personas que compran nos dan a entender que tienen pues, dinero para comprar porque generalmente son productos europeos. Entonces, si por ejemplo me contestara, no, yo compro los productos en La Riviera, ah, bueno, pues eso me dice que compra productos de altísima calidad. Y en fin, contestando cada una de estas preguntas, entonces yo voy a obtener toda la información que necesito. Ahora vamos a mirar la A, la primera A de esta técnica DAMA, y es obtener el primer sí. ¿Y cómo lo logramos? Cuando nosotros hemos identificado suficientes necesidades, lo que yo voy a hacer es que repito en un resumen lo que escuché decir a la persona. Por ejemplo, bueno, si te escuché bien, entiendo que tú compras los cosméticos en La Riviera y te gusta mucho comprar productos naturales y te gusta además que te recomienden. Entonces, en ese momento voy a obtener el primer sí de la persona. Sí, señora, claro, correctamente, esto es así. Muy bien. Después de esto, entonces, yo lo que tengo que hacer de manera inmediata es mostrar beneficios. Es la M de la técnica DAMA.
es presentar la solución mostrando los beneficios que mi clienta necesita, de manera tal que ella pueda elegir ahora mis productos marca Oriflame. Entonces yo puedo decir algo como esto. Muy bien, entonces si en este momento yo te ofreciera productos europeos de principios activos naturales, pero a un precio más económico que los que estás comprando en la actualidad en la Riviera, con los mismos o mejores beneficios, ¿tú qué dirías? Y en ese momento vamos a lograr la siguiente aceptación, el siguiente sí. Claro, la persona va a decir, sí, claro, pues me gustaría. Entonces con eso vas a lograr la aceptación final y ese segundo sí que necesitas. Has logrado pues cerrarla. En ese momento simplemente puedes ofrecerle todo nuestro concepto de belleza no beige para el cuidado de nuestra piel y pedirle o darle mejor más información sobre nuestros tratamientos de no beige y de manera inmediata lograr que esa persona te haga un pedido. Ahora vamos a ver esto mismo, pero con la presentación de la oportunidad. Entonces vamos a aplicar la misma técnica, dama. Lo primero que yo debo hacer es definir. ¿Cómo lo hago? A través de descubrir las necesidades de las personas y esto lo logro haciendo preguntas abiertas. Entonces voy a darte ejemplos de preguntas. Bueno, cuéntame, ¿qué tipo de trabajo te gusta a ti desarrollar? ¿Cómo te gustaría generar dinero de manera adicional a ti? Otra pregunta, ¿cuánto dinero de manera mensual te gustaría a ti ganar? Cuéntame cómo sería el trabajo ideal para ti. Si yo hago este tipo de preguntas, voy a obtener respuestas como esta. Bueno, pues a mí me gustaría generar ingresos de 1 millón de pesos, 2 millones, 10 millones, qué sé yo, de manera mensual. No, pues mira, el tipo de trabajo que a mí me gustaría, uy, me encantaría un trabajo que pudiera trabajar desde mi casa, que no tuviera jefes, que yo pudiera colocarme mi salario. O no sé, otra respuesta podría dar. Entonces, si tú haces este tipo de preguntas, vas a descubrir necesidades en las personas. Por ejemplo, otra pregunta, cuéntame, ¿tú qué sabes de las redes de mercadeo? ¿Has tenido experiencia en redes de mercadeo? Eso también me da más información para poder descubrir necesidades de las personas. Otra pregunta que yo podría hacer es una como esta, y cuéntame, ¿la economía de tu hogar cómo se suple? ¿Quiénes son las personas que aportan a la economía de tu hogar? Entonces podría decir, no, en mi casa solamente trabaja mi esposo y pues con lo que él gana no nos alcanza. O no, yo soy cabeza de hogar y yo soy la que sostengo mi casa. Entonces, lo importante en esta definición es que descubramos las necesidades de la persona que tengo al frente, bien sea un cliente o un prospecto. Y si seguimos con el ejemplo del prospecto para presentarle la oportunidad del negocio, entonces nos vamos a la aceptación y las frases que yo podría decir es esto: si yo te ofreciera en este momento una oportunidad para generar ingresos adicionales trabajando el tiempo que tú quieras invertir sin jefes y tú colocándote el ingreso que quieras lograr, ¿tú escucharías una propuesta de negocios? Y la respuesta inmediata va a ser un sí, porque realmente es la necesidad de la persona. Eso es lo que la persona está buscando. Tú escuchaste que está buscando y ahora tú se lo vas a ofrecer. Con eso tú logras el segundo sí. Y viene el mostrar los beneficios. Entonces, con el ejemplo de prospectar para presentar la oportunidad de negocio, entonces tú en esta parte vas a decir algo como esto. Pues imagínate que yo desarrollo un negocio con una compañía europea que a mí en lo personal me ha permitido tener tiempo libre, colocarme los ingresos que yo quiero, trabajando tan solo 4 horas diarias. Entonces te voy a presentar una oportunidad que a mí me ha cambiado la vida. Yo te la voy a presentar, confío que a ti te pueda servir. En ese momento la persona te va a decir de manera inmediata, listo, cuéntame de qué se trata. Y lo que tienes que hacer es presentar ya la oportunidad del negocio y hacer el cierre de afiliación y todo el seguimiento a este nuevo prospecto. Esa es la técnica. Muy bien, entonces, si volvemos a los ejemplos de manejar la técnica DAMA con el producto, pues después de que
has manejado la objeción que te haya puesto la persona a través de la técnica Dama, entonces tú simplemente le vas a decir que le vas a complementar el producto que esa persona haya escogido con más de productos de nuestras líneas, le vas a recomendar productos adicionales relacionados con el interés de que tiene tu cliente. Y también puedes recomendarle productos de maquillaje, productos de cuidado personal, si estuvieras manejando la técnica para vender productos. Si estuvieras manejando la técnica para prospectar, pues amplíale toda la información de lo que le ofrecería el negocio Oriflame, por ejemplo, los cheques en dólares que se puede ganar, amplíale la información diciéndole de los viajes internacionales y nacionales que nosotros tenemos cada año. Y planteándole pues más beneficios que ofrece nuestra oportunidad Oriflame. Lo importante de la técnica Dama en este momento es que tú la practiques. La técnica Dama está diseñada para que tú manejes cualquier tipo de objeción. Voy a colocarte un último ejemplo y con esto terminamos. Si un prospecto te dice algo como esto: mira, es que yo he escuchado de redes de mercadeo, pero yo realmente no creo en eso. Yo pienso que eso es un engaño y que eso es una estafa. Vas a manejar la técnica Dama. Lo primero que tienes que hacer es definir. Voy a volver a la diapositiva en donde está la técnica completa. Definir. Entonces, ¿qué significa definir? Definir significa hacerle preguntas abiertas para ver por qué está pensando así. Te voy a colocar ejemplos. Bueno, cuéntame, ¿tú por qué piensas que las redes de mercadeo son una estafa? Y en ese momento tienes que abrir tus oídos a las respuestas que te están dando, porque ahí está la información que necesitas para lograr el primer sí. Si él te dijera, o la persona que tienes al frente te dijera algo como esto: ah, es que yo tuve una amiga que, imagínate, que le dijeron que invirtiera 5 millones de pesos, que se iba a volver millonaria, y esta pobre fue y empeñó hasta la plancha y resulta que se quedó pues con una deuda terrible y le fue re mal. En ese momento tú tienes que pasar a la aceptación y decirle algo como esto: ¿y ella por qué invirtió todo ese dinero? Hacerle otra pregunta: ah, no, porque allá le dijeron que tenía que invertir o si no, no lo podía ofrecer. En ese momento tú tienes que hacer esta, o mejor, contestar de esta manera: entiendo, o sea que tu amiga se afilió a una compañía de una red de mercadeo en donde invirtió mucho dinero y se sintió engañada y por eso tú crees que es una estafa, ¿cierto? Sí, claro. Viene la tercera, que es mostrar beneficios. Tú tienes que decir algo como esto: si yo te mostrara una oportunidad en donde tú no tienes que invertir dinero y al contrario, te prestan el capital de trabajo para que tú comenzaras, y los productos que tú tendrías que comprar son productos que tú usas de manera regular en tu hogar, ¿tú escucharías la propuesta? Muy seguramente va a decir sí. ¿Ves cómo lo manejamos? O puede hacer otra objeción, como por ejemplo: nada, esos son engaños, esos son mentiras. En ese momento tienes que volver a la D, a definir. ¿Y por qué crees que son engaños? Escuchas la respuesta y, basada en la respuesta que te haya dicho, vuelves a la segunda A, reconfirmar. Entonces, por ejemplo, él contesta: no, yo creo que eso son estafas porque la verdad a mi amiga le fue tan mal. Entonces yo le digo: o sea que tú sigues pensando que porque a una persona le fue mal, las redes de mercadeo son un engaño. Sí, claro. Si yo te mostrara que a mí en lo personal este negocio me ha cambiado la vida, que yo no he tenido que invertir dinero y que conozco mucha gente que no ha invertido dinero y le ha cambiado su vida, ¿tú escucharías? Y seguramente la persona dirá que sí. Entonces, el punto va a que todas las objeciones, peros que te coloquen en la vida, los debes manejar con esta técnica. Te la vuelvo a recordar. Definición es el paso en donde tú debes hacer suficientes preguntas para descubrir necesidades. Preguntas que empiecen por qué, palabras como cómo, dónde, cuándo, cuántas, para quién. Ya después de que has oído muy bien esas necesidades, vas a lograr el primer sí con la primera A de la primera aceptación. Y esto lo logras reformulando lo que escuchaste decir, para luego pasar al tercer paso, que es mostrar los beneficios con lo que tú tienes frente al producto o a la propuesta del negocio, de tal manera que logres la siguiente aceptación, que es el siguiente sí. Esta es la técnica Dama.
Confío de todo corazón que esta información los ayude muchísimo. Ya dentro de muy pocos días tendremos nuestro siguiente entrenamiento. Para mí fue un placer estar contigo. Que Dios te guarde, te bendiga, que estés muy bien.